Mi nombre es José Miguel Rivera, pertenezco al mundo del agua potable rural. Soy presidente regional del, valga la redundancia, de la región de O'Higgins y dirigente de la federación, FENAPRO. Nosotros esta experiencia del seminario por defensa del agua fue bastante... ¿cómo te podría decir? Adquirir conocimientos como lo que tuvimos la oportunidad de compartirlo con las comunidades indígenas y los mapuches, porque hoy día la guerra del agua está. En el caso nuestro en particular, llevamos 30, como 40 años trabajando en defensa del agua para las comunidades rurales, donde hoy día tenemos regiones que ya no queda agua, digamos. En el fondo, no es que no quede, sino que la están saqueando, digamos, están exportando agua, porque están produciendo cantidades de frutas como la cereza, como el vino, como la carne, que es los superpollos y todo. Entonces nosotros hoy día estamos, por la experiencia que tenemos en 40 años, nos dimos cuenta que los ríos están secos desde la sexta hacia la cuarta región y están sobreexplotando los acuíferos, que ahí es donde está un problema más grave. Y el problema de los acuíferos pocos lo están viendo. Y ese tema llegó para quedarse. 10 años que no hay lluvia. En la zona nuestra, años atrás, había lluvia que hoy día hay un 70% de déficit. Digamos, es tan grave a ese extremo que los acuíferos tampoco se están recargando porque las tecnologías que están usando son sistemas de riego tecnificado, que es un riego que quien toma agua en la planta donde ellos producen y lucran, pero a la vez no recargan el acuífero y están haciendo más pozos y más plantaciones. No hay una regulación, no hay un plan regulador para ver cuántas son las hectáreas que se pueden producir, dónde se pueden producir y sin perjudicar a la gente que está viviendo, que lleva años ahí. Nosotros hoy día en el agua potable rural tenemos una ley que está congelada en el Congreso porque este gobierno de derecha no quiere sacar el reglamento, y mientras que no esté el reglamento, la ley no entra en vigencia. Si está promulgada, sí, pero no está vigente. Esta lucha que estamos dando, como en este encuentro, nos dimos cuenta que fue tan importante porque hay varias organizaciones que tienen el mismo sentir nuestro. Y hoy día está la población organizada contra la gente que tiene el capital hoy día, que es la grande latifundista, los empresarios, la agroindustria. Creemos que llegó un problema para quedarse, y un problema muy difícil. Tenemos que hacer una cultura del agua, pero empezando por la propia familia, digamos, cada familia va a tener que entender que la única manera de defender el agua a lo mejor va a ser unir, porque no vamos a tener otra forma. Y si no llueve estos 8 años, imagínense que estamos recién empezando el verano, bueno, estamos en la primavera. Ya en la sexta región, en la cuarta y en la quinta, hay unos problemas graves, hay peleas por el agua. Lo estamos imaginando en 2 años más. Si en 2 años más nos sigue lloviendo como hasta ahora, van a ser problemas porque el agua que se sacaba a 50 metros de profundidad, hoy día se están sacando a 150 metros de profundidad y 200 metros. Y eso lleva a que se usa más tecnología en corriente y un montón de cosas, y más contaminación, que son con más minerales. Bueno, esta experiencia, poquita así en estos pocos minutos, las cuento porque estamos muy preocupados. Y hoy día se forman consejos o comités de ministros, como se llamen, y no tienen cero experiencia. Digamos, le llaman a la gente que realmente podría aportar en esto, en una política pública. Y qué pena, digamos, hoy día en algún momento vamos a tener que salir y darlo a conocer para poder aportar en verdaderas políticas públicas a este país. Eso sería, y gracias por compartir este proyecto.